Hola amigos, ¿cómo están? Pueden ver el lugar en donde estoy. De hecho, ya me ando cayendo. Es un lugar que tiene mucha, mucha historia aquí en Saltillo, Coahuila. Es el Museo de la Catrina, aquí en Saltillo, Coahuila. Es un lugar que desde que entras se siente una vibra media extraña. No sé si es por lo que realmente está aquí, pero hoy, por ser es que estamos cercanos a lo que es el Día de Muertos, les quiero presentar. Para empezar, mi nombre es Jesús Sandoval. Como pueden, o como algunos me conocen, tengo mi agencia de viaje llamada Sandoval Travel y mi canal de YouTube llamada Sandoval de Viaje, que es donde estoy grabando ahorita. Y quiero que vean el lugar donde estamos, porque estamos, ahora empezamos, como quien dice, por la cocina, porque estamos en el lugar de la tienda de souvenir del Museo de la Catrina. Podemos ver, el lugar está ambientizado totalmente con respecto a lo que es la Catrina. Mira, checa acá, todos los murales que hay aquí están totalmente originales y es algo bien chingón, desde las luces, como podemos ver. Y de este lado también estábamos viendo que hay toda clase, pues, de souvenir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como es un lugar turístico, es un lugar que atrae mucha gente, y más en la celebración del Día de Muertos. Como mexicanos sabemos lo que son nuestras festividades y que las llevamos en el corazón. Entonces es muy importante también, cuando la gente viene a este tipo de museos, pues comprar lo que es el souvenir. Mira, ven. Tenemos lo que son alebrijes. ¿Qué es esto, amigo? Claro que sí, mire. Esa es una bebida, pues, que preparamos aquí en el museo. Se llama curado de espanto. Está hecho artesanalmente, tiene 14 ingredientes de la región y está hecho a base de sotol, así que tiene 48.5 grados de alcohol. Perfecto, ¿y el costo? Este tiene un costo de 150 la botellita y nada más la vendemos aquí en el museo. Perfecto. Por ejemplo, este lado son alebrijes movibles, que se ven con el aire. De hecho, con el aire. De hecho, totalmente a mano. Sí. Mira, de hecho, como podemos ver, son de papel maché. Sí, de papel maché. Y son pintados a mano. O sea, checa la originalidad. De veras, la originalidad de el trabajo y pues en sí, lo que representa. Y más o menos el costo de uno de estos, amigo. Ese tiene un costo de 40, el que busque. Y 40 pesos. Está bien barato, la verdad. Y hay mucha, mucha variedad, hay muchos modelos de alebrijes. También tenemos postales, imanes, sombreritos, charros, para que se puedan poner a su bebé o a su perrito. Amigos, este personaje es el creador de la Catrina, ¿sí o no? Sí, el creador de la Catrina. José Guadalupe Posada. Entonces, parte de lo que es el museo, amigos, obviamente el creador, pues, es este personaje, que al momento que llegas al museo, lo fregón también es de que tenemos muchos guías de turistas que, como nuestro amigo, que están esperándonos a que lleguemos, o sea, están esperándonos en la puerta, como quien dice, ven, gente, y luego te dicen que el museo es un museo guiado, y al empezar, donde está la Catrina, donde empieza, pues obviamente está el personaje de José Guadalupe Posadas, que, como sabemos, como mexicanos, él es el creador de lo que es la Catrina, que era solamente un busto. ¿Mano? Era solamente un busto, sí, ¿verdad? Era solamente la cabeza. Y luego después, bueno, la cabeza, y luego después llega este personaje, que es, a ver si lo encontramos, bueno, Diego Rivera, y él es el que se le pone lo que es el cuerpo, y ya le pone le da el nombre de lo que es la Catrina. Y este es el museo. Entonces me gustaría que me acompañaran para que vean alguna de las salas. Son alrededor de 6 o 7 salas lo que está en todo el museo, y está una experiencia muy fregona. De hecho, para cerrar con broche de oro, les voy a presentar una momia real encontrada aquí en Coahuila. ¿Me acompañan? De hecho, amigos, esto es lo que es la Catrina. Es el personaje de la Catrina. Y vemos lo que es el mural, donde aparece Diego Rivera, Frida Kahlo, la Catrina, y el creador de la Catrina, que es José Guadalupe Posada. Y ya después Diego Rivera le puso lo que es el cuerpo,
para que tuviera pues la imagen de lo que es la Catrina y le dio el nombre, ¿verdad? Claro que sí, así fue. Posada fue quien la dibujó únicamente de los hombros para arriba y ya lo que fue Diego Rivera le puso el nombre y le puso lo que es el cuerpo completo de lo que es la Catrina y antes era lo que es Calavera Garbancera. Calavera Garbancera, que nos estaba comentando la chica, ¿cómo te llamas? Perdón. Fabiola Castillo. Fabiola, de que era un personaje que fue creado en sí como burla para la gente. Para los mexicanos que aparentaban ser franceses, ya que pues en aquel momento los franceses llegaban aquí a México y pues llegaron a imponer una moda tan fuerte que los mexicanos pues quisimos adaptar en aquel tiempo y Posada la asimiló y pues sí grabó lo que fue la calavera garbancera y fue una forma de burlarse de los mexicanos que aparentaban ser franceses o españoles en aquel tiempo. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Y de hecho de este lado también en lo que es la entrada vemos lo que es la representación de lo que es una pulquería. Exactamente, ya que de ahí se basaba lo que era Posada se basaba en la pulquería para empezar a hacer sus grabados. Perfecto, que los utilizaba, algo así me comentabas, que era con madera y los imprimía. Los tallaba en madera, los posaba sobre tinta negra y los plasmaba en hojas, como los que están mostrando en esta parte. ¿Qué tal? Y pues todo lo que está, la representación de lo que es el pulque y pues una cantinita, ¿verdad? Sí, lo que hoy en día es una cantina. Como ven, vamos a pasar a otra sala, amigos, ¿sí? ¿Qué les parece esta Catrina, amigos? ¿A poco no está fregón toda esta sala? De veras, me tiene anodadado, como dice la palabra, el lugar. Está muy bien tomado cualquier espacio, es un espacio muy fregón. En cualquier parte o en cualquier detallito podemos ver lo que es el museo y lo fregón que está construido y hecho y sobre todo para que lo vengan a ver, amigos, estamos aquí en Saltillo, es en la calle de Allende. De Allende, amigos, aquí en la zona centro de Saltillo, Coahuila. Y de este lado, como podemos ver, estamos en la sala que es un homenaje a Frida Kahlo. ¿Quién no recuerda que Frida Kahlo, pues en su momento, atravesó por un accidente que pues la dejó sin una pierna? Y de este lado vemos una representación de lo que, pues no es la real, ¿verdad? Pero es algo similar, con el mismo material que ella utilizó, que es su pierna o su prótesis. Se dice que Frida Kahlo, amigos, era una persona que amaba mucho lo que es la cultura mexicana. De hecho, ella se encargaba de hacer este tipo de... Pues sí, de tejer este tipo de ropa que es muy mexicana. Y de este lado, amigos, algo que también estábamos viendo, esto es lo que representa la unión de las dos Fridas, que decía Frida, algo así, era una frase, no me la sé muy bien, de hecho me explicaron, ya dos veces que me la explican, pero se me olvida, era que para qué quiero... De ahí nace la frase de pies para que los quiero si tengo alas para volar. Una frase muy representativa de lo que es Frida Kahlo. Qué fregón, ¿no? No manches, con madre, ¿no? La palabra de pies. Pies para que los quiero si tengo alas para volar. Y la dualidad de las dos Fridas. Exactamente. La dualidad sobre la vida y la muerte, ya que ella decía que si estaba viva estaba muerta y si estaba muerta estaba viva. De ahí nace la frase antes dicha. ¿Qué tal? De veras, está bien tomado todo, o sea, de hecho, aquí también podemos ver que Frida Kahlo amaba todo lo que son los rostros de calaveras y podemos ver algo similar. Y también, por ejemplo, miren, estas frases, amigos, también llaman mucho la atención. Las frases que son 100% mexicanas, cuando el tecolote canta, el indio muere. Yo las vi, esas frases las vi en las películas de Pedro Infante y así, pero sí tiene mucho razón, son frases que son muy muy inteligentes y pues son mexicanas, 100%. Se dice que en el 2004, bueno no se dice, está escrito que en el 2004 se inauguró lo que es, o se fue proclamado lo que es el Día de Muertos, que es el 2 de noviembre. Entonces, el que se declara como una obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Entonces, también quiero que vean de este lado, mira, pasamos,
Bueno, pues de este lado lo que es Radio Catrina, ¿es una cabina? Tenemos lo que es nuestra propia radio aquí en Radio Catrina. Si gustan buscarnos por lo que es la página web www.radiocatrinaconca.com, ahí se estarán publicando lo que son, hoy se estará transmitiendo lo que son varias canciones mexicanas, leyendas, audiocuentos, entre otras cosas más. ¿Qué les parece? No, de veras, es todo un museo fregón. De hecho, es uno de los museos más visitados aquí de Coahuila. O sea, que ahí nada más se las dejo de encargo para que lo visiten. De este lado, venga. Bueno, esta sala no la podemos tomar porque es algo nuevo, pero pásale de este lado porque quiero que veas. Cuidado. Esto es, pues también, para la foto de nuestras redes sociales, para tomarse la foto y quiere decir que estuvimos en el Museo de la Catrina. Y también de este lado hay muchos murales, miren. Todo está pintado como tal, como la Catrina, está pintado a mano, la decoración, de verdad está bien fregón. Y pues de este lado también, amigos, vemos lo que son los festivales que va a haber próxima. Creo que el más pronto era, nos comentabas que era la del circo. Sí, ahorita tenemos lo que son los juegos de escape, que tiene 60 minutos para lograr salir del museo. Todo va a ser descifrando enigmas, encontrando llaves, descifrando camados, entre otras cosas. Y esa es la que es muy camarosa. De igual manera contamos con lo que son las casas de terror, que es vivir el terror en su máximo esplendor. Se dice que hay un nuevo museo que nos están comentando que tiene, está como a 6 casas. 13 casas del museo. 13 casas cercanas de aquí en el centro. Y también es importante visitarlo. Pero quiero que vean también de este lado, ya les había mostrado lo que es la tienda de souvenir. Pero esto también me llama mucho la atención. En la antigüedad había, pues, los hacendados, ¿no? Los que tenían sus tienditas, que era más o menos el reflejo de algo como lo que vemos aquí, de que se dice que tenían a los esclavos, bueno, a los trabajadores los tenían, digamos, endeudados, porque ellos mismos les proporcionaban lo que es la comida, los víveres, y pues ellos los mantenían trabajando hasta 72 horas para poder pagar lo que consumían en la tiendita, para poder, pues, poder comer y poder estar como la familia. Entonces esto es una representación de eso también. Pero quiero que pasen, lo voy a cortar porque quiero que pasen de este lado para que vean a las fufurufas. ¿Me acompañan? A ver amigos, ¿quién no ha escuchado la frase de nuestros abuelos o hasta nuestros papás? Con un ojo al gato y el otro al garabato. De hecho, esa frase es una frase mexicana que tiene muchos años, pues sí, de que se la utilizaban nuestros abuelos. Y sobre todo era porque esto es lo que representa lo que es el garabato. Aquí se guardaba la comida, como sabíamos en la antigüedad, no tenían lo que son las, pues no contaban con la luz eléctrica y no tenían lo que son refrigeradores, y era un poco más inaccesible todo ese tipo de, pues, de lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, lo que hacían antes nuestros antepasados eran de que guardaban la comida arriba, en el metate, en el garabato, y de ahí la frase. ¿Por qué? Porque el único animal que podía subir la comida, pues era el gato. Entonces, por eso es de ahí la frase de con un ojo al gato y el otro al garabato. Y de este lado también vemos lo que son las catrinas, que son las fufurufas. Estas catrinas, o las mentadas fifís, de hecho fifís por nuestro presidente, nuestro cabecita de algodón, el señor Andrés Manuel López Obrador. Y de hecho, estas son las que son las catrinas. Se dice que eran personas que, pues, trataban de llevar una vida que no les correspondía, sino que eran personas, trataban de andar como muy fufurufas, como la palabra, y eso hacían de que se endeudaban o pedían vestidos prestados, así para verse nice, y acudían a lo que son las fiestas patronales o las fiestas de la misma socialité, donde iba a haber gente de dinero
y que pues obviamente iban a ganchar lo que, no, lo que es el novio o marido, y por eso vivían, de hecho vivían, eran personas pues totalmente sin ningún peso, pero trataban y se vestían como tal para aparecer. Entonces esto que está aquí está montado como tal, las fufurufas tomando el té, el ojo al gato, el garabato, y lo que es la cocina mexicana, que como podemos ver, la taladera, el tipo de caso, amigos, donde cocinaban, la chimenea, el material, de veras, es algo muy fregón. Recuerden que estamos en el Museo de la Catrina, aquí en Saltillo, Coahuila, en la calle de Allende, en la zona centro. Y por último les voy a mostrar lo que es una momia real, ¿sí? Tal y como les estoy diciendo, es una momia real que fue encontrada aquí en el estado de Coahuila. ¿Me acompañan? Ya merito, les tengo la sorpresa de la momia, que es algo, es una momia real como tal. Pero de este lado, antes de llegar a lo que es la sala donde está la momia, encontramos lo que es un altar de muertos. Como sabemos, como somos mexicanos, pues es una representación mexicana muy arraigada desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Lo tenemos en nuestro corazón, y pues se dice que los siete niveles que tiene el altar pues representan los siete pecados capitales, ¿verdad? De hecho, podemos ver también lo que es el horno, que es un horno de piedra que ya casi está quedando extinto, ya casi no hay este tipo de hornos, pero pues aquí se hacía lo que es el pan de consumo para la gente de antes, y pues el sabor que tenía esto me imagino que era pues muy delicioso. Y ahorita ya se está perdiendo esta cultura o esta forma de hacerlo, pero pues sigue viva en nuestras tradiciones, y aquí en el museo está. Pues de este lado, amigos, tenemos ya lo que les había comentado, que es lo que es la momia. Es una momia real. De hecho, al entrar aquí se siente, siento como un escalofrío. No sé si son mis nervios, no sé qué onda, pero se siente así, como una sensación rara. No temo este tipo de cosas, ¿verdad? Pues es la muerte, todos vamos para allá. Pero aquí a mis espaldas está lo que es pues la momia de la señora Petra Escamilla, que vivió aquí en Arteaga, Coahuila, y de hecho se encuentra momificada y se encuentra en muy buen estado. De hecho, me gustaría que pasaras a verla. De hecho, y al momento de que pasamos, de verdad, se siente lo que es la madera como vamos caminando. ¡Ah! Te da una sensación así como bien, bien, bien extraña. Pero podemos ver que de la cintura hacia abajo, lo que es la momia, está conservada, todavía tiene sus uñas y su piel. Y en la parte de arriba nos explicaba la chica que nos hizo el tour, que era así como que estaba con un panal, y las abejas hicieron que quedara en ese estado lo que es el cráneo de lo que es la momia. Y también en esta sala vemos, de este lado, vemos lo que es un zapato con un pie momificado también. Entonces es algo muy, muy fregón, de veras. O sea, ya llegas y terminas en este lugar y se siente, como les digo, se siente algo fregón. Y sobre todo, mira, tómame. El hecho de la madera, vas caminando y luego está todo, no se escucha nada, vas caminando y se escucha la madera y sí te da como que miedito, pero pues es parte de todo. Vamos a este tipo, todos vamos a morir algún tiempo, en algún momento más bien, todos como humanos, y pues es algo a lo que todos vamos para allá, como quien dice. De este lado, amigos, vemos lo que son las actas de defunción pintorescas. En la antigüedad se dice que pues no tenían más bien como que el parte médico de que había muerto, y pues utilizaban frases muy pintorescas como que murió porque se le sumió la mollera, o murió por, cuando eran viejitos, que murió por caducados. O sea, frases muy, muy, muy
Pues sí, muy pintoresco como aparece aquí. Y de, se dice también, amigos, estaba checando, mira, ven. Ven, ven, no te vayas muy atendido, mierda. Bueno, mira, de este lado, acércate. Puedes pasar por aquí. De este lado son fotografías post-monster que se dice que esta fotografía se les tomaba alrededor de, del año 1800, donde la persona que moría obviamente se, se vestía con sus mejores galas para este, inmortalizar el momento y se les ponía, de hecho escuchaba que se les ponía hasta granos de café en los párpados para simular que era la pupila y pareciera como que si el ojo lo tuviera abierto. De hecho, les ponían también algo en la espalda para mantenerlos de pie. Eso que estamos viendo pues, son las actas de función pintorescas y de hecho, pues son reales, amigos. Son reales, mira. De hecho, puedes acercar un poco la, la cámara. Bueno, no se acerca mucho, pero es real. De hecho, son como tal, son escritas a mano y pues fue de gente de, que vivió, ¿verdad?, mucho tiempo antes, cuando no se utilizaba, no sabíamos lo que era el parte médico y se utilizaba este tipo de actas de defunción. De hecho, amigos, estar aquí, como les digo, te da una sensación muy extraña, pero pues es parte de, ¿no?, es parte de lo que vamos a todo, vamos para allá. Aquí también, al lado de lo que es la momia, están lo que son las cajitas donde enterraban a los niños cuando eran, cuando habían fallecido, pues, de infantes, y los enterraban, y, pero se dice que sean cajitas de, ¿cómo se llama, amigo? Cajitas de... De la Caridad. Cajitas de la Caridad, que eran como que no tenían dinero para comprar la caja, y iban a la iglesia y se les prestaban lo que es la cajita, y utilizaban cuando pues ya velaban al niño, al infante, lo enterraban y regresaban la cajita. ¿Qué les parece? Se me hace muy, muy fregón. El lugar está muy bien cuidado. Estamos aquí en la zona centro de Saltillo, Coahuila. El museo se llama La Catrina. Tiene un museo hermano que se llama Museo de las Muñecas. De la Muñeca. Y Maléficis Casa de Brujas. Y otro museo más que está aquí, como habíamos comentado, cercano de aquí. Y pues le voy a tomar unas tomas que les tengo ahorita preparadas para que vean como con más detenimiento. ¿Cómo ven, amigos? Hasta aquí llegamos el día de hoy en este museo que de verdad está muy, muy fregón. Como decimos aquí en el norte. Este museo está aquí en el centro, en la zona centro aquí de Saltillo, Coahuila, como les habíamos comentado. Y pues también les quiero comentar que los horarios del museo es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y está de lunes a domingo por ser el mes de octubre y noviembre también, ¿verdad? Aproximadamente de lunes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde, lo que es el Museo de la Catrina y Muñeca, y Maléficis únicamente en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a domingo. Gracias. Y pues hasta aquí nos vemos, amigos. También no les mostré los reconocimientos que tienen como museo, que esto es lo que vemos aquí. Entonces pues muchas gracias a todos ustedes por haberme acompañado a ver este video. Espero les haya gustado. Es la cultura mexicana como tal. Y recuerde que los mexicanos celebramos hasta la muerte porque somos unos chingones. ¿Sí o no? Entonces muchas gracias por todo y nos vemos hasta luego. Bye.